Bendiciones a todos los guetoreanos del mundo. Señores, ahora al ritmo de Bob Marley, el brujo, como le decía, vamos rumbo a Ceibo, específicamente a la ciudad de Villa Guerrero, o al barrio, señores, disculpen, al barrio de Villa Guerrero, donde estaremos entrevistando a un ungán que nos va a estar contando su historia, sus vivencias y todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Ya ustedes saben, saludo una y mil veces a las personas que les gustan los paisajes de mis entrevistas. Vamos allá. Ay, mamá. Señores, estamos ya llegando a lo que se llama la ciudad del Ceibo. Bienvenido al Ceibo. Ay, mamá, mírenlo ahí. Ay, donde vamos a entrevistar al ungán Darío. Darío, que trabaja con Lucifer, donde él va a estar explicándonos cuál es la diferencia de Lucifer a Lucifer. Para mí es una palabra que muda del creol al español, pero él dice que no. Vamos allá. Miren aquí, señores, entrando a la bella ciudad que se llama El Ceibo. ¡Ay! Saludos a Scarling Silice, un saludo a Peter, Emilio Bosú, Kiko Cotes y a todos los caballos. Ah, saludos también a Criminel también, sí, claro que sí, a Moreno Criminel, que es uno de nuestros fieles y amados seguidores que siempre está pendiente a nuestro proyecto. Gracias, Moreno Criminel, que es uno de los papás del Ceibo aquí de la, no solamente del Ceibo, sino de la República Dominicana también. Señores, nosotros vamos entrando a lo que se llama el barrio Villa Guerrero. Vamos allá. ¡Ay! Señores, miren, este es el patio de Emilio, o la casa, la morada, una morada bellísima. Creo que Emilio se encuentra en Haití en este momento por compromisos personales. Mírenlo ahí, señores, la casa de Emilio Bosú, con gracia a la misericordia, donde se hacen grandes eventos espirituales. Pero el hombre está para Haití, creo, en este momento. Y nada, vamos allá. ¡Ay! Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos. Señores, ustedes saben que uno siempre anda buscando lo que se llama la esotería, la religión en general. Hoy nos encontramos en el Ceibo, específicamente en el barrio Villa Guerrero, donde el ungán Darío, como lo conocen por aquí, el hombre que trabaja con Fegay y con Lucifer. Miren aquí. Ustedes saben que nosotros siempre le damos un chequeado del lugar para que ustedes, como siempre, se familiaricen a lo que se llama la casa del brujo. Nada, vamos allá para que ustedes puedan conocer y saber bien de lo que se llama este señor aquí, este servidor. Ustedes saben que en todos los lugares que nosotros llegamos, nosotros tratamos de coger los puntos y de que usted entienda que realmente usted llegó a la casa de un ungán. Mírenlo aquí, del patio del hombre.
donde él tiene su bucán. Ahora mismo hay unas personas, llegué, están ahí, están trabajando, no se les puede dar por privacidad a ellos. Ustedes saben. Y nada, vamos allá. Miren ahí, sin querer, por un poco le enseño a ellos. Nada, vamos allá. Rompe. Señores, miren aquí para que ustedes vean. Viven en una, ¿cómo le llamarán a eso? Todo eso. Caña. En una caña. Estas son las famosas cañas. Miren aquí. Esto que me gustaría que el bro, cuando pueda, nos explique cómo funciona esta vaina. Miren aquí, señores. Nada, vamos allá. Aquí es donde él tiene su altar. Este es su altar. Y nada, vamos allá. Ay, mamá. Sí. Señores, miren aquí. Este aquí es su centro espiritual, donde él tiene todos sus puntos espirituales. Aquí es que él hace sus trabajos. Y todo lo que tenga que ver con la brujería. Nada, que sea el que nos explique y nos diga lo que tiene que decirnos. Vamos allá. Señores, ya llegamos aquí a lo que se llama el Ungán Darío. Miren aquí, como siempre, nosotros les damos un chequeado de los lugares para que ustedes puedan familiarizarse con el lugar. Manito, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Amén, buenas tardes, bendiciones. Primeramente vamos a darle gracias a papá Dios. Ajá. Y luego a la Virgencita de la Alta Gracia. Y luego por usted estar aquí y a la 29 Divisiones, manito. Amén. Amén. Bro, pregunta, ¿tú naciste aquí? Sí, yo nací aquí, nací criado aquí. ¿Aquí en Villa Guerrero? No, en el Batey El Prado. El Batey El Prado está, sí, cerca de aquí. Sí, cerca de aquí. Pero antes de que nosotros empecemos a hacer un poco de historia de lo que se llama el Batey El Prado, hay algo que me llamó la atención. Estos son cañas, ¿verdad? No, es un barrio. No, no, o sea, cuando digo caña, que eran como monte y eso. Sí, eso era un monte. ¿Y cómo, cuando llueve, cómo ustedes se hacen aquí? Normal, y no, el agua no molesta cuando llueve. ¿En serio? No llueve. Por ejemplo, cuando llueve el agua ahí, no baja de ahí abajo, daba el diablo. No, normal, baja normal, pero... ¿No se mete aquí a tu altar? No, gracias, papá Dios. ¿Y cómo ustedes manejan ese tipo de situaciones? Bien. ¿Pero cómo? Porque yo estoy mirando, bro, que se ve como hasta como sí, peligroso. Se ve como cuando llueve, que se va a inundar. Y no, porque el agua corre, porque nosotros estamos en una subida. Y el agua corre. ¿A qué le hace más daño a la gente para allá abajo? O sea, tú que estás aquí, el agua no te hace daño a ti. No, hasta ahora mismo no. No te sé decir mañana o después, pero hasta ahora mismo nada. O sea, que si tú ahora mismo cae un aguacero de esos diluvios que caen, ¿tú te quedas aquí en tu casa? Normal, me quedo en mi casa. No, ni sin miedo. Sin miedo a nada. Mira, en serio, mano, sí. Porque se ve tedioso, loco. La otra vez allá abajo, cuando en el ciclón Jenny, se metió a muchas casas allá abajo, se llevó casa por aquí. Nada. Todo normal. Esto, ok. Sí. Entonces que el agua baja ahí, porque, o sea, que todas esas cosas que se ven como comida, son ustedes mismos que lo van rompiendo. Sí, nosotros mismos vamos rompiéndolo. Y el agua también, cuando llueve mucho, el agua también se va llevando la tierra y va limpiando. Ok, sí. Wow. Si tú te fijas bien allá arriba, yo tengo también otra casita. Sí. Ahí que yo hago cosas de noche, a sí. Meter mano para romper con todo. O sea, tú tienes otra sí, casa. Tengo una vaina allá arriba, cuando voy a hacer cosas, trabajo fuerte de aquí, fuerte, sacrificio, ajá. No lo hago aquí adentro, lo hago allá arriba. Ok, o sea que tú tienes varias casitas aquí, uh-huh. Espirituales. Sí, tengo esta. Y allá arriba tengo un punto allá arriba para trabajar cuando voy a hacer cosas fuertes. ¿Tú lo haces allá arriba? Allá arriba. Bueno, ok, vamos a entrar en materia. Manito, entonces tú naces en El Prado. Sí, yo soy nacido y criado en el Batey El Prado. ¿Dónde estudiaste? En El Prado y terminé aquí. ¿Terminaste aquí? ¿Hasta qué curso tú llegaste? Segundo bachiller. ¿Tú eres segundo bachiller? Ah, sí, mismo. Señores, miren qué bien, segundo bachiller. ¿Y qué pasó? ¿No tenía aspiraciones? ¿Qué tú pensabas estudiar? Yo quería estudiar muchísimas cosas, amigo, pero tú sabes que... O sea, me refiero, para ser específico, ¿qué profesión más te gustaba? Tú sabes que uno siempre... Bueno, a mí siempre me ha gustado la ingeniería automotriz. Ok. Eso es lo que siempre me ha gustado, amigo. Ok, porque yo mismo, yo desde niño, soñaba con ser psicólogo. Gracias a Dios tuve la oportunidad porque conocí a una persona a temprana edad y me ayudó y pude terminar mi estudio. Claro. Pero tú sabes que hay mucha gente que queremos ser doctores. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, cuando yo estaba en los Batelles, que yo veía a los viejitos con la vaina, puyándolo. Vacunando. No, puyándolo a la vaca que trabajan, los toros. Uh-huh. Yo quería ser también bollero. Y después que uno pasa, que uno quiere ser el gruero, que uno quiere ser, tú sabes. De tunchin. Entonces tu sueño era...
Ser ingeniero automotriz. Ingeniero automotriz. Sí. Ok, ok. Porque a mí me gustaba mucho la mecánica. ¿Y qué pasó que se frustraron esos sueños, brother? Nada. Yo empecé así normal. Me enfermaba cada rato. Una semana bien, una semana mal. Ya a mí el hospital me dio por muerto. ¿En serio? El hospital me dio por muerto. Mi mamá agarró y salió conmigo. Cuando salió conmigo, no le daba tiempo de llegar a la casa. No le daba tiempo ya aquí. Salió conmigo. Espérate. ¿Tú naciste en Haití o aquí? No, yo nací aquí. Y, pero mi abuela, ajá, de parte de padre, que en paz descanse, era mambosa. Era mambosa, pero allí en Haití. Allí en Haití. Mi abuelo de parte de madre era también brujo. También, pero mi mamá no le iba a dar tiempo. Hermano, ¿y qué tipo de enfermedades decían que tú tenías, los doctores? Oh, a mí me dio una fiebre, la fiebre tifo. ¿La fiebre tifo te dio a ti, manito? Sí. Con esa fiebre yo perdí ese ojo. Con esa fiebre perdiste el ojo, wow. Sí, mira. Ok. Cuando esa fiebre me dio, manito. O sea, para mi mamá y mi familia, era una fiebre normal. Porque si en ese tiempo era la fiebre tifo que estaba matando a la gente. Sí. Esa fiebre dejó a mucha gente ciega, dejó a mucha gente que no pueden andar hoy en día, dejó a mucha gente que no pueden ni hablar, de todo. Escúchame, ¿de qué año estamos hablando? Yo tenía en ese tiempo 7 años. ¿7 años? ¿Y eso acabó, devastó en el Batey? En todos los sitios, no solamente en el Batey, en todos los sitios. Yo vivía en un Batey peligroso. El que no tenía encima, un padre de familia, una madre de familia, si no tenía a su hijo bien preparado en ese tiempo no podía vivir en el Batey. ¿Pero en el Prado? En el Prado. ¿Tú tienes, antes que sigamos con tu historia, tú tienes alguna historia dura de esos Bateyes? Muchísimo. Cuéntanos una cuanta ahí. Bueno, yo una vez estábamos sentados jugando, los muchachos, infancia, estamos jugando y nos sentamos debajo de una matejavilla. Ajá. Estamos sentados ahí y eran como las 6 de la tarde. Y oímos, ya tú sabes que en ese tiempo ya a las 6 de la tarde ya venía siendo... No, noche, son las 11 de la noche, un Batey. Y nosotros estamos sentados y escuchamos un caballo, pacata, 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 corriendo y nadie ve nada. El otro me mira, yo miro a todo el mundo. Ay, y no sentimos nada. Y seguimos jugando. Y después me dice los muchachos, vamos a jugar el potejarro. Ah, sí, vamos a jugar. Manito, nosotros escuchamos una bulla que viene un caballo a 100 y pico. Pues nunca pudimos ver el caballo. Pues sabía lo que era un caballo. Y nada más veíamos la chispa del fuego en el suelo. Ay, ahí mismo todo el mundo se mandó, manito. El que se mandó, el que se perdió, que ahí fue que yo cogí. ¿En ese momento que tú coges la enfermedad? La enfermedad. Anda el diablo. Ahí mismo en ese momento cojo yo la enfermedad. Ahí mismo yo me acuerdo que mi mamá tenía como 20 pesos. Y mi mamá no tenía dinero para ir para Haití en ese tiempo. Y ahí mismo llega una guagua de esos que hacen viaje para Haití. Sí. Y mi mamá le dice, mi mamá va para allá abajo, para mi tía. Y el hombre le dice, coño, morena, tú sí estás buena. Y dice mi mamá, pues llévame. En serio, sí. Yo ando con un niño, no importa, vámonos. Mi mamá se mandó, manito, me cogió. Y cogió los 20 pesos. Mi mamá nunca, no gastó ni un peso en esos 20 pesos. Con esos 20 pesos mi mamá llegó allá. Haití. A su sitio. Porque ella siempre me hace historia. Y siempre me viene diciendo, yo hace mucho que yo tengo todavía, gracias a Dios. Y a los misterios, a papá Fedai. Ay, mamá. A Fedai. Y cuando mi mamá se fue para allá, cuando llegamos, manito, mírame, no me podían poner la mano, manito. La piel se me iban ya, se me quitaba todo. Espérate, ¿se te estaba despegando la piel? Todo. Pero, o sea, que no era ninguna fiebre, no nada. No era ninguna fiebre, nada. Fue por la cosa que del caballo. Del caballo. Ok. Y ahí mismo, un burro sin cabeza. Que yo lo vi, hay muchas personas lo vieron. Que ahí mismo en ese Batey también nacieron muchos brujos grandes. ¿Se puede mencionar algunos? Sí. Menciona. Y ahí el Moreno, el brujo. ¿Cuál Moreno? Moreno Criminal. ¿Moreno Criminal? Mi padrino. Saludos, mi hermano. Perfecto para él. Mira, para que tú veas cómo son las cosas. Cuando yo venía en el camino, yo le mandé saludo a Moreno. Entonces vuelvo reiteradamente, saludo a Moreno. Que siempre, gracias a Dios, él y su equipo me apoyan. Al menos en YouTube. Tú sabes que Moreno no es de chisme. Pero me dicen que cuando Moreno termina de trabajar, se siente en su casa, ve el canal. Y eso te lo agradezco, porque un ícono tan grande como tú. Oye, yo no sabía de qué Batey es. Del Prado. Yo no sabía que Moreno era del Prado. Mi padrino, mi niño, así mismo. ¿Moreno es tu padrino? Sí, mi padrino. Ah, no, pero tú tienes gente de cabecera durísima. Sí. Y ahí, cuando yo me enfermé, manito, me llevan para Haití, me hicieron remedio. Y el hombre dijo, todavía no había perdido el ojo. Y dice el señor, mi abuelo, y dijo, él no se va a morir, pero él va a perder un ojo
y ese juez va a perder los misterios y lo van a reclamar. Yo era carajito, dime, tú no sabías sí. nada, no sabía nada en ese entonces. Sí. Yo ni sabía lo que me estaban diciendo. No, no, pues imagínate. Ni sabía nada lo que me están diciendo. Mi mamá me dijo, él dijo a mi mamá, él no se va a morir. Y yo lo voy a mandar para pa el sitio donde él estaba. Ay, a jugar otra vez. Bro, pero antes de que nosotros entremos en lleno así, pero ¿cómo la piel se te despegaba, manito? La fiebre que me daba era tan caliente. Y yo el día entero no quería que nadie me viera. Me arropaba del frío, que sentía frío, estaba caliente. Cuando la gente me venía a ver, me estaban quitando la sábana y la cácara. El cuero, perdón, se quedaba pegado en la sábana. Todavía tengo, si tú en mi espalda, tú vas a decir. Todavía mi papá y mi mamá tienen parte de la piel. ¿Podemos enseñar? Mi mamá no está ahí ahora mismo. No, no, o sea, de tu espalda. Claro. Bonito, ¡ay, mi madre! Señores, esto es claro así. En lo que él se quita la ropa. Mira, tú ves lo que tengo ahí, manito. Oh, sí, todo sí, eso, sí. Todo eso, sí. Miren aquí, señores, miren aquí. Todo eso, mírame. Aquí. Sí. Y eso, mírame, eso. Eso. O sea, era en parte específica. Ay, parte específica. Eso no es nada para como yo estaba, mi rey. Bro, entonces tú estás perdiendo la piel. Ahí tu abuelo, que es... Un tío mío, el más viejo. Y a mi mamá, trae el muchacho. El tío mío, el más viejo. Sí. Porque mi mamá, ellos son cinco, de parte madre y padre. Aparte hay cuatro que son de mi abuelo, de con otras mujeres. Y el más viejo, de padre y madre, le digo a mi mamá, tráeme el muchacho. Y ahí empiezan a trabajar conmigo, mi hermanito, de noche y de día. Andale. Y ahí dijeron, mira, él va a perder el ojo, pero él no se va a morir. Y mi mamá tenía tanto miedo que mi mamá pensaba que yo iba a perder el lado entero. Y gracias a Dios y luego a los misterios, yo nada más perdí el ojo. ¿Y cómo te sentiste? Porque yo sé, como niño, como quiera, uno se siente mal. Y que del bullying, gracias sí. a papá, Dios nunca me dio vergüenza. Y ahí todo el mundo me quería, ni en la escuela. ¿Llegaron a hacerte bullying en algún momento? Sí, a los principios. ¿Pero y por qué? Porque se dieron cuenta que tú lo perdiste, porque físicamente sí, porque se lo ven los dos ahí. Sí, se ven los dos ahí, están los dos ahí. Pero son pocas personas que pueden pensar que yo no esto. Pero después de Dios, manito, a lo primero fue una batalla fuerte. ¿Pensaste en suicidarte en algún momento? No, gracias papá, yo nunca. Gracias a Dios. Yo gracias a Dios, pero yo me enfermaba. Un día estaba bien, un día mal. Y era en un bate, manito, que yo vivía, un bate peligroso. Con la bruja, con todo. Con todo. Okay. Ahí que si tu mamá y tu papá no eran hombres. Tú no podías vivir tú ahí. Tú no podías vivir ahí, manito, en ese bate. Ay, en ese tiempo. Ay, mi manito, madre. Tú veías pato. Tú decías que era pato. Y no era pato, era el lugar. Como decían, bruja, malfecté, ahí se veía de todo, ahí había un burro sin cabeza. ¿Y habían gaga? ¿Hacían gaga en ese tiempo también? Sí, manito, uno de los gagacitos buenísimos en ese batey, era respetado. Salacú, que hoy en día nadie lo hace. Oh, ¿Salacú era de ese batey? Del Prado. Llegué a mencionar, a escucharlo mencionar. Difunto Fortafet. Ok, ok. Sí, que ese también me decía, yo me voy a morir, no voy a llegar a verte, pero tú vas a trabajar. Tú vas a ser brujo. Sí, porque yo mataba a los pollitos. Los pollitos chiquiticos, y cogía una lata y los revivíamos. Nos poníamos funda. Yo me amarraba de carajito, me amarraba una funda en la quina, en la cabeza, y nos íbamos para la pieza de caña. ¿Y a qué? Y yo dije, me montaba, dije, voy a llamar un misterio, los muchachos, y no íbamos. Y todo el mundo curándose con nosotros en el bate, los muchachos. ¿En serio, madre? Así mismo, manito. Ahí mi madre. Y de ahí empezamos. Los muchachos me decían, vamos a buscar el brujo, vamos a buscar el brujo. Y el difunto Fortafet, que en paz descanse, me decía, yo me acuerdo eso como hoy, me decía, tú vas a trabajar brujería. Te decía, él veía que tú ibas a trabajar. Que era un brujo grande, manito. Ok, bro, volvemos atrás. En lo que tú estás en Haití, te están preparando, ¿verdad? Sí. Te prepararon. ¿Qué tiempo duró ese proceso? Bueno, manito, no te puedo decir qué tiempo duró, porque yo era chamaquito en ese tiempo. Ok. Tenía de 6 a 7 años en ese tiempo. Ok, hay pero cosas... sé que... Fue un proceso largo. Un proceso largo. Cuando tú recuerdas más o menos qué fue lo que te hicieron. Sí. Allá. ¿Qué tipo de preparación? Nada de eso te recuerdo. Muchos remedios. Por si te puedo decir que específicamente yo vi esto, porque eso fue ya hace tiempo. Ok. Cuando tú regresas entonces, sí. ¿Qué sucede a partir de ahí? ¿Volviste a ver ese caballo? Sí, yo lo volví a ver. Y volví a ver muchas personas que le tiraban puya a mi mamá. Y mi mamá se quedaba callada. Y hoy en día hay muchas personas de esas personas que están muertas. Yo estoy vivo todavía. Así mismo como dijo el viejo allá. Tú vas a llegar, te van a coger mucho odio. Y va a haber muchos problemas. Y tú vas a ver. Mucha gente te va a querer, mucha gente te van a odiar.
Y ahí fue, hermanito. Para que tú veas que yo era un chamaquito que me enfermaba tanto, ni al play me dejaban ir. O sea que tú no tuviste una infancia entonces sana, normal. No, como... manito. Nunca lo tuve, porque yo me enfermaba mucho. Pero tú crees que eso tenga que ver con ellos mismos, los malfectés, sí. La bruja. Sí, allá sí. La... Porque mi mamá tenía un negocio, manito. Mi mamá tenía un negocio, mi mamá vendía. Okay. Mi mamá tenía una. Vendía comida a los picadores de caña. Anda el diablo. Y, ahí, ¿y por eso había tiranía? Y de ahí mi mamá tenía una fritura, de ahí mi mamá vendía comida en el día y en la noche la fritura en la casa. Anda el diablo, que había prácticamente, era una casa rica. Porque una gente con una fritura y vendiendo comida, comida en los batellos donde se come a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ustedes son millonarios. Nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana para ir a cargado, para ir a buscar leña, de ahí para ir para la escuela. La misma mamá en el corte y luego para venir para atrás, para ir para la escuela. Ya tuvo una batalla. ¿Y cuántos eran ustedes? ¿Tú solo? Somos 5. Pero el más débil, espiritualmente hablando, era tú en ese tiempo. Sí, yo vengo siendo el segundo. Ok. Entonces, bro, ahí la gente te querían comer, era más para llegarle a tu mamá, no tanto a ti. No tanto a mí, para llegarle a mi mamá. ¿Y tu papá en ese momento dónde está? Mi papá se murió, pero mi papá, okay, verdadero, mi papá actual ahora mismo que me crió, que es mi papá, está conmigo, está vivo, pero es cristiano. Es cristiano, sí, ok. Entonces, son cosas que uno no puede decir, pero son cosas que él hizo, gracias a papá Dios, él metió mucho la mano conmigo. Sí, si él te ayudó en un momento que tú lo necesitabas, sí, yo creo que es justo de que tú le des el mérito. Sí, se le da. Tú le des el mérito, porque yo también le doy mérito a un padrastro mío que ayudó padrato, mucho a mi mamá. Pero para mí es mi papá, porque mi papá, verdad, no lo conocí. Es no llegaste a conocer. Porque yo llevo su nombre, llevo su apellido y llevo todo. Ok, ok. Sí, él fue que te declaró. Me declaró, me hizo de todo. Ok, tú no llegaste a conocer a tu papá biológico. No, pero mi abuela era una mambosa, el padre, hermanito. Ok, bro, vamos contigo ya. ¿En qué momento tú decides entrar en lleno a lo que se llama la religión? Bueno, yo entré en lleno, primeramente, porque mucha gente me van a ver, me van a conocer. Yo trabajaba con Moreno, yo era plaza allá arriba. ¿Tú eras plaza de Moreno también? Sí. ¿De Moreno Criminal? De Moreno Criminal, mi padre, mucho respeto para él. Mira de relajo. Sí, yo estaba trabajando en el hotel, hermanito, en Bávaro. ¿Y cómo tú llegas de Moreno para nosotros introducir? Ahí yo quiero llegar, yo estaba trabajando en Bávaro. Y un día mi mamá sube para allá arriba, una hermana mía. Y mi mamá fue para allá y mi hermana fueron para allá. Y él me manda a buscar, no Moreno, criminal me manda a buscar con mi mamá. Dile a Famichuela que yo lo quiero ver. Mi mamá me llama, mira, estábamos en el viejo. Ahí iba a una fiesta ya, iba okay. A cumplir. Okay. Y están calentando los viernes, cuando él va a calentar, los viernes calentan. Y mi mamá me manda a buscar. Sí. Él me manda a buscar con mi mamá. Y mi mamá me llama, que tú tienes que estar aquí el martes antes de las 12. Yo estamos ya hasta allá arriba, hasta la 12. ¿Tú estás trabajando hotelería en Bávaro? En Bávaro, en Iberotal, ayudante de cocina, manito. Ay, mi madre. Tengo mi carta de trabajo, yo soy cocinero. Full. Full. Ok. Y cuando estoy allá arriba, yo, bueno, si me quieren ver, yo voy para allá. Y le pido un permiso al chef. Le digo, mira, tengo problemas en la casa. ¿Qué pasó, Mendoza? No, me van a buscar, no sé. Me dice, vete. Pero tienes que venir mañana temprano. Y está bien. Cuando llego allá, manito. Llego allá el martes. Cuando llego el martes ande Moreno, estoy sentado allá, sentado normal, esperando. Sí. Cuando él sube, voy a saludarlo. Me saluda normal. Y él me dice, yo te mandé a buscar, quédate ahí. Manito, tú sabes sentarte ahí de a las 10 de la mañana. Y ya son las 7 de la noche, tú no has podido entrar. ¿Pero tú no pudiste entrar? No pude entrar. ¿Desde qué hora? De a las 10 de la mañana sentado allá arriba. Y no he podido entrar. Son las 7 de la noche, no puedo entrar. Pero dan las 10 de la noche, me dice, ¿tú estás desesperado? Dice, no, usted me mandó a buscar. ¿Tú estás desesperado? No. Me dice, entonces, venga mañana. Ay, que mi no, madre. Me van a botar. Y no, yo tengo que estar trabajando mañana. Yo vine porque yo pido un permiso, yo no estoy libre. Me dice, venga mañana, ya yo te dije. Ese, tú no estás hablando con Moreno, estás hablando con criminal. Con criminal en sí, cabeza de Moreno. En cabeza de Moreno. Y él me dice, ay, después me dice, está bien, mírame, te digo una cosa. Si tú quieres saber lo que te voy a decir, venga mañana. Tú eres el que sabe. Tú tienes un buen don encima y lo estás desperdiciando. Wow. Mírame, mira cómo se merece la piel, hermanito. Eso fue, mírame. A ti te puedo mentir, a ese Dios no, y a él, y a criminal. No a Moreno, a criminal, montado, Moreno montado. Que se me parta, mírame, las dos piernas antes de salir de afuera. Y él me dijo a mí, yo te mandé a buscar. Si tú quieres, vete. Vete. Pero si tú quieres saber lo que te voy a decir, tienes que venir mañana. Que hoy no vamos a hablar. Hoy no voy a hablar contigo. Y es porque
Me dice, tú vas a ver por qué. Ay, mi madre. Chacho, cuando el hombre agarra el babancú así, hace así. En mi cara. Chacho, vale, yo así, pataleando. Y me agarran, el muchacho me agarra, cuando me agarran. Y el diablo, Dios mío, qué diablo. Yo te he asustado. Y el, ¿qué será? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Y cuando vuelvo al otro día, hermanito. No, escúchame, tú, ok, pero vamos a relatarlo como es. Tú, antes de volver al otro día, ¿qué pasa con el trabajo que tú tienes que volver? Llamo allá. Ahora sí. Llamo, le digo, mira, me tengo problemas. Mi mamá está en el hospital. Anda, el diablo. Y soy el hombre más viejo de la casa, tengo que estar moviéndome con ellos. Me dice el hombre. Bueno, en ese tiempo que el teléfono no se usaba así, que mándame una foto para yo ver. Sí, no había WhatsApp. No, no había, que en ese tiempo no había WhatsApp. Y me dice lo que había, que era una vena rara. Pues me dice a mí, está bien entonces, pues te quiero ver aquí antes de las 6 de la tarde, para que tú entres en la noche, a las 8. Tienes que estar aquí antes de las 6 para que tú entres en la noche. Y yo, bueno, está bien entonces. Manito, cuando voy me paro en la puerta, yo desesperado. El hombre está trabajando. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora llegaste al otro día de Moreno? Temprano. Con más o menos, las 6, las 7, las 8. Subí temprano porque allá se vio trabajando los muchachos para yo estar en chercha con ellos. ¿Cuáles son los tigres que estaban allá? En ese tiempo estaba Mamadeo, Javier, Eli Antoine. Ok, Antoine es el actual. Sí, mi compadre. Saludo a Antoine. Sí, Antoine, mucho respetuoso ese tipo. A Papo también, saludo a todos ustedes. Mi compadre Papo también, mucho saludo. Ay, coño, saludo a todos los tigres, el fuerte. Sí, cuando llego allá arriba, manito, llego temprano y estamos a tanto, esa gente trabajando allá arriba. Cuando llego allá arriba temprano, yo para estar en chercha con ellos, para que ellos me ayuden rápido, para yo estar ahí, hacerme entrar, para yo ir. Sí. Muchacho, no llega Moreno, me he sentado lejito. Y él llega, hace todo lo que tiene que hacer, y entra, y ya cuando anda a 12, llama a ese señor, llega ese don, ¡bra! Todo el mundo tranquilo, todo el mundo, hay que tener su teléfono en sonido, hay que poner el vibrador. Yo sentado, cuando voy a la puerta, lo saludo normal, lo saludo, el hombre me da un romo, me da una vela. Me dice, vete a votar. Cuando voy y voto, manito, cuando vuelvo donde él, me dice, espérate ahí, cuando yo te llamo ahora. Manito, son las 12, están cantando, lo que están cantando y preparando el trabajo, dan la 2 de la tarde. Yo, bueno. Cuando son las 4 de la tarde, voy y me paro en la puerta. ¿Quién es? Yo. ¿Quién? Cuando pongo la cabeza para... ¡No, me tira el machete atrás! ¡Ra! Me tira el machete. Me dijo, te dije que me tienes que esperar. ¡Ay, mi madre! Porque tú estás desesperado, porque tú sabes que tienes que ir para Bávaro. Tengo que ir para Bávaro. Desesperado. Cuando me dicen... salgo huyendo para ahí. Y él me dice, Emma, si tú quieres verte, ya no te voy a atender. Y ay, mi madre. La difunta Andelina fue, habló. No, no, Gamun, tú fuiste a Shell. Atender y no trabajar. Oh, aclarando, el espíritu en cabeza Moreno habla creol también. Sí, ahora. Y fue Andelina, dijo, la difunta Andelina dijo, no, Gamun, tú fuiste a Shell, usted lo mandó a buscar. Atiende, él tiene que trabajar. Ya está aquí de ayer. En creol. En creol. Y criminal dice, ay, güey, güey. Ah, pues está bien, fui yo que lo mandé a buscar. En creol me está hablando. Sí. Que se espere. Que se espere. Ya, cuando hay seres de verdad, mano, es así. No es el tiempo tuyo, es el tiempo del espíritu. Cuando vuelvo y entro, me dice, cuando ya, manito, como a las 10 de la noche, entré ya, cuando ya él se va. Ya cuando terminan, ya van a recoger. Y entro, y Loro entra. Cuando entré, me dice, siéntate ahí. Pa, y me agarró los pies. Me jaló para el mío, dime, muchacho. Yo, dígame, mío, tú tienes un don encima así. Me dice, coño, tú tienes un feo ahí bueno. Coño, ¿cómo así? Mira, para que tú veas. Tú tienes un feo ahí bueno. Y yo, ¿cómo así? Yo no me agarro, manito. Yo te había asustado, nervioso. Sí. Porque yo de carajito, si mi mamá se montaba, yo salía huyendo. Mi tía se montaba, yo salía huyendo. Porque yo le tenía miedo. Sí, yo te tenía lo miedo creo, a los misterios. Te yo, lo creo, te cada lo una creo. Persona que se montaba, yo salía huyendo. Y cada que se montaba mi familia, a mí me hacía pasar miseria. Porque yo me enfermaba y ellos me curaron. Y cada vez decían que después de Dios, que son ellos, que son ellos. Que son ellos. El mismo Fegay. Manito, y cuando el hombre, yo llegué entrando el hombre, cuando entro, me dice, para yo decir lo que te voy a decir, tiene que traerme un arroz blanco cocinado sin sal. Él no me dijo lo que me va a decir. No te ha dicho. No me ha dicho, manito. O sea que ya tú tienes que volver de nuevo. Tres días, manito. Ay, cuando ya al tercer día logro entrar. No, pero explicando, tú preparaste lo que te dijo el espíritu. Sí. Gracias. Vine a mi casa, cociné el arroz blanco. Busqué una jigüera, lo corté, lo limpié. Cuando voy para allá, el hombre agarra su bajón. Ya a las 12, el hombre sube criminal. Lo primero que me pide el arroz, se lo doy.
y haz lo que tienes que hacer con ella en la puerta. Y después le mete un velón. Después me dice a mí, te llamo ahora y entra al diablo. Ahora sí es verdad. Mi madre que sí. Mira, a ese Dios, a Dios, a ti te puedo mentir, a ese Dios no. Y al criminal, donde quiera que esté. Yo sé que él está con nosotros ahora mismo. Amén. Lo estoy oyendo. Mira, mi hermanito, cuando criminal me dijo a mí, me cogió el arroz blanco, sin sal. Yo me acuerdo, y te dijo, vete, siéntate, hablamos ahora. Y yo, siéntate. Y me dijo, ¿tú tienes hambre? Y sí. Fue en el pantalón de Moreno. Y yo, vete, come. Come, ponte y come y siéntate por ahí. Vete a cherchar con sí, los tigres. Manito, cuando yo fui, ¿verdad? El hombre me pasa un babancú. El misterio me pasa un babancú. Porque me da miedo un babancú. No es el que está viendo, uno me pasa uno y lo destapa. Y yo voy de tapa y me dice, ay, así mismo, ay, papacito, tú no sabes lo que te espera. Y me está diciendo el criminal, tú no vas con sacapini, tú no sabes lo que te espera en haitiano. Tú no sabes lo que viene. Señores, para que ustedes vean, la gente que no ha ido donde Moreno, cuando el espíritu te encabeza, el hombre habla en creol también. Bro, cuando me da el babancú, yo boté y me siento. No me siento, porque el hombre entró, ya cerró la puerta, me manda a buscar. ¿Cómo en qué tiempo después? Ya como a las 4 de la tarde, que son cosas que yo me acuerdo, como a las 4 de la tarde, sí. Me toca entrar. Cuando yo entré, habló conmigo. Cuando habló conmigo, él me dijo, ¿usted cree que mañana otra vez? Debió mi trabajo, a mí no me importa el trabajo. Anda el diablo, ¿qué trabajo el diablo? ¿Qué trabajo? Mío, yo te creo aquí. Y él me dijo, ¿tú quieres ver quién soy yo? Y yo, no, porque usted me mandó a buscar por algo. Y él me dijo, está bien, vete. Y yo, vete, y te espero aquí antes de las 2 de la tarde. Manito, mírame, delante de Dios. Vuelvo y lo repito. A ti te puedo mentir, a ese Dios no y a los misterios. ¿Te dijo que te fuera para abajo? Sí. Me dijo, vete, te espero aquí mañana, y riéndose. Mi bro, cuando yo fui al otro día, cuando me voy para abajo, temprano salgo huyendo para abajo. Cuando llego allá, me dice el che, te están esperando recursos humanos. Ándale. Yo, pero ¿qué yo hice, patrón? Me dice, no sé, pero ya recursos humanos está esperando. ¿Qué tiempo tú tenías en el trabajo? Ya yo tenía ya 9 meses, manito. ¿9 meses? Derecho a liquidación. De todo. Cuando llego allá, manito, en el hotel, ahí me dan la de baja, vengo a mi casa. Como a los 15 días voy a buscar la liquidación. Cuando a los 3 días me llaman en Jarro Café, en Monpaga, como salvavidas. ¿What is Paul? Sí, y que tengo testigo. Cuando yo me meto a la playa, voy a sacar a un gringo, manito. El gringo me está jugando a mí. Ay, mi madre. ¿Pero tú sabes nada? Yo sé nada y no es nada. Las dos piernas se me quedan encogidas. Un calambre, que tú sabes que se te mete un calambre, tú no puedes hacer nada. No, tú no puedes hacer nada y menos adentro del agua. Manito, me sacaron, cuando me sacaron, dije, Dios mío, ¿qué? Yo dije así mismo, ¿qué? Bueno, al otro día, cuando vuelvo a trabajar, me llaman, una reunión, tú estabas cancelado. ¡Diablo! Y yo, porque con 3 días. O sea, tú te olvidaste de Ian de Moreno. Yo fui. No, ya, antes yo te voy a explicar. Sí. Después que yo fui a buscar, yo estoy esperando la liquidación y que para yo ir para allá. Sí. Para llevarle un regalo, un babancú, un melón. Sí. Cuando fui, me llaman a los 3 días. En Bávaro, porque yo vivía allá en Bávaro. ¿Y cogiste para el otro hotel? Ah, ¿no fuiste para Andel? No, vine para Andel. Me llaman en Jarro. Cuando fui para Jarro, manito, voy a trabajar. Ya no como ayudante de cocina, no. Como salvavidas. Que yo me muevo en todo, manito. Sí. Que yo no voy a dejar que el hambre me mate. O al otro día me paran. Me llaman en Punta Cana. Diablo. Te pusieron a rodar para que tú veas que tú ibas a tener que caer. Cuando me llaman en Punta Cana, ese señor Pepe Goico, que se murió en ese tiempo, en el 2017, que era humorista. ¿Pepe Goico? No, Pepe Goico está vivo. No. Freddy Vera Goico. Freddy Vera Goico. Yo tengo una villa. ¿Qué del Seibo? ¿No es de qué del Seibo? Sus familias son de aquí, pero vive en la capital. Sí. Él tiene una villa en Punta Cana. Para descanse ese ícono de aquí. Y ahí ellos me llaman allá, un cuño mío, el marido de mi hermana, me llama. Cuña, que tengo un trabajo. Como jardinero y a limpiar piscina. Y voy a trabajar con ella, hermanito. Cuando yo vaya 3 días trabajando, se muere el hombre hoy. Y el 17 hay un proyecto en mi casa. El 17 de abril yo estoy en Bávaro. Que tú eres nuevo, tú no puedes faltar. No puedo faltar. Y al otro día, Dios mío, me están llamando, ¿no? Y no puedo faltar. Y tengo que estar en mi casa. En ese prillo, un prillo de 7 días. Aquí lo van a hacer. 7 días. ¿Aquí en este patio? Aquí en este patio. No, todavía no había nada de eso. Anda el diablo. Un prillo de 7 días. Y no puedo. Cuando yo tengo 3 días, el hombre, con la mujer del señor contento conmigo. Que está haciendo mi trabajo bien. Manito, al otro día yo llego temprano. Llego temprano, porque soy nuevo, llego temprano. Cuando llego,
halló la malla de llave, como dicen, el más viejo. Sí. Me dice, la patrona está durmiendo y me dijo, cuando tú vinieras, que te dijera que tú estás cancelado. Mira, de relajo. Mi madre que sí. Sin hacerle nada. Sin hacerle nada. Anda el diablo. Y entonces, me dice, no sé qué pasó, pero yo mismo vi que tú llegaste bien. Bueno, él dijo, mira, es tan tal que ella me dijo a mí que te diera esto. Me pasa un cheque, un sobre, perdón, me pasa un sobre. No lo abrí, quillao. Quillao, no lo abrí. Pero tú te has olvidado del hablado que tú tienes, sí, con criminal en cabeza morena. Sí, se me olvidó esa vaina. Ay, mira. Ya, déjame llegar al seguido. Ahí mi cuñado está montado, mi hermana en ese tiempo estaba bien económicamente. Y él le dijo, manita, yo voy para el seguido, sí. Y me dice mi cuñado, no, tú no te vas para el seguido, en Pasola no te están pasando tantas cosas. Vamos a echarle gasolina a la guagua, vamos. Y vamos a llevar. Vamos a llegar. Yo me acuerdo yo en el 2009, hermanito. 2009, me acuerdo yo. Todo el camino yo vengo, ¿vale? Y cuando subo allá arriba, llego allá mismo a la misma 12. ¿Dónde Moreno, criminal? Donde Moreno. Pues yo me acuerdo ni el sobre que la mujer me dio, hermanito. Quillao, tengo el sobre metido en mi bolsillo. Ni me acuerdo. Cuando llego allá arriba, el hombre está en la puerta riéndose de mí. Riéndose está criminal. Que yo te dije que te iba a volver para acá. Que yo te dije. Y ahí habló conmigo, me dio lo que tenía que decirme adentro. Y bueno, yo me acuerdo de eso como hoy, manito. El hombre me dijo, mira, cuando tú llegas a tu casa, bañate con eso y úntate eso. O sea que ya hablando claramente, Moreno Criminal fue la primera persona, sí, de que bregar contigo. Sí, pues yo estaba trabajando con él. Y cuando yo llego allá, y ahí mismo saco, tengo mi motor y voy para allá arriba. Ya estoy cancelado. Ok, pero espérate, ya tú estás cancelado del último trabajo, sí. Moreno viene, te prepara espiritualmente. Me da una botella, me da dos botellas, una fricción, me dijo, júntate, sí, eso, tú vas a ver quién soy yo. Así yo me dijo, man, se chocó el pecho así, me dijo, tú vas a ver quién soy yo, me hizo, toma esas dos fricciones, vete, ese, bañate con ese, y ese, júntate los carros que tú vas a salir, y cada vez te va a cortar. Ajá, sí, seguimos. Y cuando, manito, yo llego allá, ¿verdad?, me junto la cosa. Me va, llego aquí a mi casa, me baño, me pongo mi cosa, al otro día subo para allá arriba, nada, y no voy a hacer nada. Y está Moreno, un tal criminal, me dice, ve, cuéntame un paquete de funda. Voy, se lo compro. Me dice, no te apures ya, que está cogido el hombre. ¿Un paquete de funda? Sí, funda para preparar trabajo, para hacerlo a los, sí, clientes. Me manda, cuando voy a comprar la funda, vuelve y me dice, ve, te compra el galón de suizo en la botánica. Después yo estoy sentado, después me llama adentro, me dice, ¿tú te quieres quedar aquí? Y ya, yo estoy aquí. Me dice, ¿tú te quieres quedar aquí? Yo estoy aquí. Wow, pero tú aprendiste de un ícono, mi hermano. Manito, me dice, ¿tú te quieres quedar aquí? Oh, yo estoy aquí. Y ahí él me llamó a Antoine. Él se va a quedar aquí. Manito, yo duré como 4 años trabajando ahí arriba. Diablo. 4 años trabajando con Moreno. Sí, 4 años. De plaza, la plaza. ¿Y qué? Obviando un poco tu historia, que ya es parte de la tuya. En esos 4 años, ¿cómo funciona eso ahí adentro, de Moreno? Bien, nítido. No, ¿Cómo? No como la gente dice. Exacto. Hay mucha regla. ¿Tú puedes explicarnos un poco? Porque hay muchas personas que están confundidas con eso. Él es muy respetuoso. Ahí no se usa teléfono. El teléfono que se nos va ahí, manito, se va al misterio y no trabaja nada. Puede haber 1 millón de personas allá afuera. Si el teléfono sonó y él lo escuchó, mi manito, empieza a botar gente y no trabaja más. Muy respetuoso. Todo es por la línea, todo es por orden. Podemos decirle también qué días son los que trabaja Moreno, porque muchas personas, señores, él trabaja martes, miércoles, jueves y viernes. Ok. 4 días a la semana. Miércoles, jueves y viernes. Y explícale a las personas. ¿Tú sabes por qué te estoy preguntando? Señores, oigan bien, no es chimeando, sino para que las personas conozcan el modo operando de Moreno, porque yo tengo muchos seguidores que viven preguntándome, Giovanni, yo quiero ir donde Moreno. Yo le digo a ellos, yo voy a revelar esto ahora público. Claro. Pero yo le mando siempre la dirección. Tengo el número de Moreno, no sé si ese todavía actual, porque él lo cambia. No sé si es el número. Pero nunca se lo he dado a la persona, pero le doy la dirección. Le digo, cuando usted llega allá a la bomba. Sí, a la bomba, frente a la policía. Usted pregunta un motoconcho, todo el mundo va a saber. Exactamente. Todo el mundo sabe dónde tú estás. Moreno trabaja qué día. Martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días a la semana. Y aclare a las personas que también Moreno no usa TikTok, no usa Facebook, no usa ningún tipo de redes sociales. Nada de eso. Y como yo le digo a las personas, usted quiere ir pan de Moreno,
usted quiere ir pan de Moreno, vaya personalmente, porque Moreno no habla ni por WhatsApp con gente. Con nadie, manito. Y ni allá arriba tampoco. Bro, ¿y alguna hazaña de criminal en cabeza de Moreno que tú hayas presenciado en esos 4 años que tú recuerdes, que tú no puedas contar a nosotros? Muchas cosas. Cuéntanos lo que esté dentro de tu alcance y lo que tú entiendas que se pueda contar. Lo que no, no lo cuentes. Muchas cosas que yo... Porque esto no es para chisme, señores. Muchas cosas que él ha hecho y yo lo viví porque estaba ahí. ¿Algún tipo de trabajo, algo? Sí. Porque yo algo que Moreno, o no tanto Moreno, criminal ha puesto machete, gente millonario en palé. Machete Gile. Yo digo que lo palé. Mira, yo lo subo allá arriba. Yo no voy allá arriba. Por no que estoy, ni tengo nada con él, ni tengo nada con nadie. O sea, que cada cabeza es un mundo, cada quien ya tiene que buscar su respeto y buscar su lado. Pero el hombre, manito, hay que respetarlo. ¿Tú recuerdas un trabajo o algo que tú te hayas recordado que hizo el viejo? Claro, manito, muchísimo. Ok. Muchísimo que la he hecho, que yo estaba ahí. Menciónanos una historia que nosotros podemos... Manito. Estamos un día, llega un hombre allá arriba, el hombre le dice, yo vine por primera vez y me mandaron para acá. Y cuando él fue, y él le dijo al hombre, no te voy a atender hoy, ¿no? Y dice el hombre, diablo, ¿cómo lo hago, Dios mío, si me voy a atender? Y el hombre, ¿quién sabe que el hombre, una persona cualquiera, un novio, una persona, chacho. Y cuando yo fui allá adentro, yo dije, viejo, ese señor parece que tiene problemas, ayúdalo. Manito, y el hombre llegó, ¿verdad? El viejo lo consultó, el hombre quedó tan loco que el hombre me dijo a mí, mira, el misterio me dijo a mí que fue con una tierra en el cementerio, una tierra en el Carrefour, y 3 hojas de plátano, y un arroz con carne. ¿Cómo tú me lo haces? Un asupado. Yo te lo hago. Yo le dije al hombre, yo te lo hago. Me dijo, wow, tío, de gracia. Y un café, yo eso lo hice. La otra cosa lo iba a traer. Manito, y el tipo se fue. Y tenía que salir, apagó el teléfono y amaneció en un hotel. Y el hombre se fue. Cuando volvió, el viejo le preparó lo que tenía que prepararle. Y cuando el viejo le preparó lo que tenía que prepararle, fue un jueves. Martes el hombre llegó, manito, con 2 sacos de almohada. ¿Lleno de cuarto? Lleno de cuarto, manito. 2 sacos de almohada. Y lo tiró allá afuera. Mira, de relajo. 2 sacos de almohada el hombre llegó. ¿Y qué diablo fue lo que se le preparó? Llegó, el hombre llegó y el hombre dijo, el hombre se quedó callado. Y me dijo, ve acá, negro. Gracias, manito. ¿Y qué pasó? El hombre contento y me abrazó, manito. Oye, me abrazó. Yo estoy asustado. Cuando el hombre llegó, me abrazó. Me dio un beso ahí, por ahí, por el cuello. Y él me dice, toma, para que te haga un refresco. Pero yo no voy a abrir para contarlo. Lo meto en mi bolsillo. Y bueno, yo me meto para allá atrás. Cuando cuento, manito, el hombre me da 50 mil pesos. Para mí. ¡Oh! 50 mil me regaló el hombre. El tipo me regaló. Yo me quedé callado. No le dije nada a nadie. No, porque si yo le digo algo a alguien, después va a haber problemas. Me cancelan, me botan o después ya con un show. Sí. Y cuando, manito, cuando yo voy allá, llega el hombre llega criminal, manito, en cabeza Moreno. El hombre va a saludar a criminal. Y el hombre está diciendo, usted es mi papá, usted es mi papá. Y criminal dijo, amigo, cuidado, hablamos ahora, siéntate, vete. Chacho, cuando ese hombre llegó su turno, entró para adentro, y ese hombre entró, nadie sabe lo que es. Cuando ese hombre abrió esa guagua y entró para adentro. Y el viejo piensa que el hombre trae papeles de la vaina, no sé qué lado. El hombre hace así, manito, mira, y agarra así. Y el criminal en cabeza de Moreno me dijo, ¡Famichual! ¡Cugui! ¡Viene para Leo! ¿Famichual eres tú? Sí, familia de caballo. Cuando sí. Me mando para adentro, manito. ¿Y es qué pasó? Pues yo no termino todavía lo que está en el suelo. Manito, yo no me dije, diablo, coño, qué maldito diablo. Ahí el hombre me agarró, manito. Cuando el criminal me agarró, me dice, sí, vale, y empezó a darme la espalda y a morderme. Y bebe, amigo. Bota. Manito, ese hombre contento. Ay, mi madre. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que él hizo? Solamente él y la persona. El criminal y él es que sabe. Que sabe lo que hizo. Pero le dio cuarto. Y no es de que mucho tiempo, fue pam pam. Manito, en dólares los cuartos vinieron, manito. ¿En dólares? En dólares. Ya tú sabes lo que yo te quiero decir con eso. Ya. En dólares. Una lancha rápida. El tipo llegó, manito, mírame. El hombre me regaló un iPhone 4, manito, en ese tiempo. ¿Cómo? Sí, me regaló un iPhone 4, me regaló 50 mil pesos. Ah, no, pues fue la vaina buena. Bueno, bro, si no hay más nada que contar de Moreno. ¿Y qué causa tu salida de allá? No,
Luego después de Semana Santa, criminal Moreno son dos personas reto, Moreno y criminal son dos personas diferentes. Sí. Después yo estaba allá, después de Gagá, yo estaba en el Gagá con él. Ah, verdad, sí, que Moreno tenía el Gagá, sí. Tenía su Gagá. Tenía su Gagá. Después que el Gagá terminó, el viejo se encojonó conmigo porque yo llegué tarde. ¿Tú bailabas mayo? No, no, nada de eso. Coño, pero que era no. Pero tú tenías un compromiso, bro. Sí, y ahí tú estabas. Si tú tenías un compromiso. Pero tenía compromiso, tenía que llegar temprano, entonces. Tú tenías compromiso. Y él me dijo, tú hablas muchas cosas, manito. Y de ahí hice algo malo. Llegué tarde, se encojonó conmigo. Ya. Y son gente que no le. Si tú le llegaste primero, le dijiste, mira, eso fue así, 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 él no te va a pedir opinión. Ya si tú le dijiste, con eso se quedó. Ok. Y él no dijo que yo le explicara. Y en ese tiempo, el día entero yo sentaba allá arriba, ni me llamaba ni para hacer ni para preparar ningún tipo de trabajo, yo el día entero allá. Después en la noche, me pagó normal. ¿Aunque no trabajaste? Aunque no trabajé, eso sí que me pagó normal. Pero, Moreno loco conmigo. Pero dame, hiciste algo, no defendiendo a Moreno, pero si él te pagó, es una señal que él no quería que tú te fueras, es lo que te castigó. Sí. Tú sabes que a veces... Uno loco, uno... Llevándose de gente. Sí. Okay. Eso fue porque... Si él te pagó, es una señal. Él te castigó. Sí. Él dijo, bueno... Este... Me sentí con vergüenza, manito. Me sentí con vergüenza y después... Yo no te apoyo. Agarré, me fui y no volví más. No volviste más. No fue que él me dijo a mí, vete. Es que no, es que él no quería que tú te fueras porque él tal a vez... A todo eso, que yo después yo me fui, manito. Yo aquí en mi casa. Yo voy para Haití. Nadie sabe que yo voy para Haití. Mi mamá va a sufrir de Haití. Y bueno, yo voy con mi mamá. Y él me mandó a buscar. Y me sentó y dijo, mire esto así, 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 llorando. Mi papá, tú vengas allá para acá, tú vas a ver qué es lo que es. Y después me dio, cogió, me dijo, suelta un pañuelo rojo que hay. Lo solté. Me dijo, vete para el Carrefour. Trae una piedra, corrí para el Carrefour. Trae una piedra. Me dice, vete, tráeme otra. Vuelve, tráeme otra. 7 veces. Fui. No me preparo ese español mío, tú vas a ver. Te van a dar la mano allá y con eso tú vas a ver quién soy yo. Así me dijo. Y verdad, yo fui para Haití, allá en Haití. Fui para el de mambo de mi mamá, fui para el de mambo de mi papá, fui para el de mambo de mi abuela. Hice lo que tenía que hacer. Y ahí fui para un señor, que es mi tío también de parte de abuela. Ya, yeah, pero son todos brujos, mano. Sí, que ese hombre también hace canzón, hace pile cosas. Fui allá, ese hombre me puso una bata. Me hizo un baño, me bañó y me puso un cuarto. Le dije a mi mamá, vete, no te lo voy a entregar hoy. ¿Te dejaron ahí? 3 días, solo ahí adentro. Me pasaban el agua. ¿Y el plato para comer? Es un hoyo, el plato es un hoyo. Pero no veía, no hay una vela ni nada. ¿Duraste 3 días ahí metido? 3 días, un cuarto. Y, bro, escúchame que te pregunte, pero son cosas que las personas se van a cuestionar. ¿Y llegaste a hacer necesidad ahí? Sí. ¿Cómo, bro? En una cubeta. Ok, ok. Y oye, no fue a mí que mi mamá me llevó a ese sitio. Mi mamá fue para un hermano mío que tenía problemas. Y el tío mío montado dijo, no voy a trabajar por él, voy a trabajar por este muchacho que está allá afuera. Sin él conocerme, sin él saber que yo soy familia de él. ¿Y te metieron un hoyo, una cueva? Una habitación. ¿Y tú? Una habitación que no hay ni una lámpara, no hay nada. Simplemente hay muchas cabezas de muertos, muchas cosas, muchos pañuelos, muchos cuchillos. Y, ok, bro, en ese momento que tú estás ahí, ¿no hubo algún tipo de encuentro espiritual, algún sueño? Sí. O algo que vino y se reveló, sí, físicamente. Sí. ¿Qué fue? Cuéntanos. Ahí llegó, ahí yo estoy acostado. Estoy durmiendo, estoy vestido de blanco con una bata. Y veo esa paloma blanca que llega. Y me dice, mira, eso es tuyo. Ajá. En sueño me está dando una carta. Sí. En sueño me da una carta. ¿Te dio una carta? Sí, luego me da una vela, me da un jarro de agua. Me están bañando en el sueño. A ti te puedo mentir, pero a ese Dios no. Y a esos misterios que están aquí. Yo prefiero, mírame, triangularme con un trago de romo. Y pregunta que te hago. Esa es, cuando tú vienes y tienes ese tipo de revelación, ¿fue el mismo primer día, tercer día, segundo? ¿Cuándo fue? El segundo día. Segundo día. Pues yo estoy asustado, estoy nervioso. No sé nada de lo que está pasando de afuera, no tengo un teléfono para llamar ya a mi familia, que estoy bien. Pues mi mamá está ahí, no pueden verme. Sí, y tengo otro testigo, tengo un amigo mío que se llama Johnny, que él andaba conmigo. ¿Johnny de aquí de República Dominicana? Sí, que él trabajaba conmigo. Ok. Era mi canchanchan, mi todo. Ok, ¿Johnny dónde está ahora? Él está trabajando en Bávaro ahora mismo. Ok. Y cuando me trancan, y al hermano mío que mi mamá llevó a ese sitio. ¿Y qué pasó con él, verdad?
lo llevaron a él. Cuando llegaron allá con él, el hombre dijo: mira, tú viniste con ese muchacho y yo no voy a atender, no. Tráeme el otro que está allá afuera. Y ahí, manito, ese hombre me bañó, me preparó, me cocinó un caldero. Te achicharró. Me achicharró y nunca me quemé, manito. Ay, mi madre. Me echaron agua florida, manito, y me pasaron una vela encima. Y eso, corriendo encima de mí. Y nunca me quemé. Bro, pero ya tú habías pasado donde Moreno. Sí. Ya tú habías trabajado, te fuiste. Sí. Ya ahí tú, Moreno te llama. Y tú... Me preparó un pañuelo. Va a ti. Sí. Entonces, ok. Luego de que tú sales de ahí, ¿qué cambió? ¿Qué viste de diferente? Mucha, ¿qué pasó? Muchas cosas, manito. Pero todavía no he empezado a trabajar. No, tranquilo. Vamos a llegar ahí, todavía, tranquilo. Todavía no he empezado a trabajar. Cuando yo vengo, el hombre me dice: tú te vas ahí, tú vas a tener un percance fuerte. Así mismo. Lo mismo que el criminal me dijo en Cabeza Moreno, lo mismo me dijo... El hombre allá. El tío mío allá, montado. ¿Y qué percance? ¿Qué pasó, bro? Me dijo: tú estás haciendo algo. Si tú no lo dejas, tú te vas a morir. Tú no te has muerto porque tú tienes buena protección atrás. Tú tienes un buen misterio contigo, que te cuidan todo. A mí me han acechado, manito, y cuando me están acechando, la persona que me está acechando se duele, yo paso y no se dan cuenta. Y cuando me dice el hombre: tú hagas una cosa. Lo mismo que Moreno me criminal me dijo en Cabeza Moreno, lo mismo también el hombre me dijo allá, en Haití. Cuando estoy aquí, manito, teléfono suena y voy para arriba, abajo, para arriba, abajo. Y a las 4 de la mañana ya, manito, me estoy durmiendo. Siento una gente en la puerta. Ta, 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 ta. Ya, eso es aquí. Aquí. Cuando viene, manito, rompen la habitación y me están buscando. Yo tenía un colmadito de adelante. Tuve lo negro ahí. Sí. La habitación que está aquí era un colmadito que yo tenía ahí. Cuando estoy ahí, manito, yo digo: ¡bro! ¡Bro! Es el percance. El percance. La policía. La policía, dirección, fiscal, todo el mundo. Ay, mi madre. Al fiscal, está la DNCD, está el Candy Cream. Oh, oh. La gritó el mundo. Cuando miro un hoyito, eso está minado de policía. Cuando miro allá arriba, minado de policía. Cuando miro para acá, minado de policía. Y, ¡diablo! Estoy ¿qué jodido. Hago? Manito, yo me acosté boca abajo. Cuando me acuesto boca abajo, y algo me dice: no, párate. Pongo a Mushua. El pañuelo es criminal. El pañuelo es criminal. Madre mía. Cuando me dijeron: Juan Mushua. Yo hoy estoy escuchando una voz que me está diciendo: coge el pañuelo, Juan Mushua. Y yo, mierda, cuando cojo el pañuelo, ¿verdad? Y oigo otra voz que me dice: coge el otro resguardo. Dos clavos, manito. Dos clavos amarrados con hilo negro. Pues yo no sé lo que yo voy a hacer. Y yo para arriba. ¿Tú te estás dejando guía? Me estoy dejando guía. Manito, yo no sé ni qué hacer. Si salgo de la habitación mía, me va a agarrar. Ya la gente está ahí en la otra habitación. Agarran al amigo mío, lo esposan. Dicen: ese no, él dijo: ¿de qué tú me estás hablando? Dicen: pónselo. Sueltan la funda en el suelo. Ahí en ese pasillo ahí. Le ponen una funda, manito. De droga. De droga. Chao. A la hermana mía, papá, la agarran también amarrado. La hermana mía, la mamá mayor, esposa. Y él dijo: no soy yo de arriba, ¿no? Ese no es. Están diciendo la gente, los policías: ese no es. ¿Y qué vamos a hacer con él? Vamos a llevándolo, tratando. Pero tú estás ahí adentro. Yo estoy ahí adentro. Cuando, manito, él llega a romper. ¿Dónde tú estás? Vienen a romper aquí primero. Pa, rompían aquí. Dice el hombre: no puedo abrir, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando el hombre entró ahí, dijo: ¡diablo! Acá hay un centro espiritual. Pues yo todavía no estoy trabajando. Yo lo que tengo una mesa ahí. Sí. Una mesa preparada. Ok. Y cuando, manito, yo entro, el hombre entra allá a la sala. Entra a la sala y me están buscando. Yo sé nada más que yo crucé los pies así, manito. Tengo el pañuelo que el criminal me preparó. Me lo amarré aquí en la cintura y lo que mi tío me dio allá en Haití lo puse ahí, en el cuello. Y la gente, encima, y no me están viendo, manito. Mírame, por Dios. ¡No me cases! Mírame, por Dios santo. Mírame. A ti te puedo mentir, a Dios, ¿no? ¡Ay, mi madre! Un pañuelo. Ahí lo tengo mi pañuelo. Eso no lo suelto ni matado. No cambio ese pañuelo por nada del mundo. Y ellos están ahí buscando. Buscándome. Y tengo muchos testigos. Tengo mucha gente aquí. Todos los vecinos por aquí te pueden decir. Yo estoy en la sala, en la silla de comedor. Que no pase de la celda tal, manito. Mirando a todo el mundo. Que no pase de la celda tal. Que digan: Giovanni, donde tú estabas en el Seibo, se acaba de morir, muchacho. Que no pase de la celda tal. Todo el mundo buscando. Saca, mira, me rompían el colmado. Me voltean todo. La cama, todo. Yo sentado en la sala y mírame así. Y el pañuelo caliente, cogiendo fuego. Y eso lo clavo, manito, mírame, prendido. Yo me lo quiero quitar. Y el coño, si me lo quito, me van a agarrar.
Porque eso te está quemando. Me está quemando, ya yo no aguanto más. Manito. Diablo, hay seres, hay diablo de verdad. Hay diablo. Y mi mamá no está ahí. Que esa es la que sabe. Esa es la mamá de los pollitos, esa es la que sabe. Y mi mamá no está ahí. Cuando mi mamá no está ahí, Dios mío, ahora sí estoy cogido. Cuando se fue la policía, se fue todo el mundo, no me hallaron. Yo estoy en la sala. ¿Cuándo se fueron, bro? ¿Qué tú crees lo que yo hice? ¿Qué tú hiciste? A correr. Después ya que se fueron, ya están en el vuelo. Salgo yo huyendo, me meto en ese patio allí, vuelvo y entro para adentro. Y vuelvo y me meto allá arriba. No hay lugar. No hay lugar. Pues ahí tengo el pañuelo y la otra cosa guardado otra vez donde estaba en su sitio. Y no hay qué hacer, manito. Asustado, nervioso. Después se fueron la gente, estoy corriendo. Para no largarte la historia, me manda a buscar a Moreno. Moreno de nuevo. Me manda a buscar. Me dice, siéntate ahí. Yo asustado, manito, no puedo. Yo criminal. Y agarró el pañuelo. Hizo lo que tenía que hacer, manito. Yo ni vi lo que le hizo. Señores. Sé que otra vez agarró el pañuelo. Me dijo, toma, vete. Y me dijo, no te dejes agarrar. Pero mira, para que tú... Ve lo que te digo. Tanto Moreno como criminal te quería. O ya, te quiere. Me quiere, manito. Este hombre loco conmigo. Loco conmigo. Mi padrino, y lo respeto mucho, loco conmigo. Cuando, manito... Wow, señores, esas son historias que la gente... ¿Cómo? Es que el mundo tiene que saber cosas así, bro. Porque eso va a ayudar a que muchas personas sigan creyendo en lo que se llama la religión. Mi bro, cuando mi abuela se está muriendo allí en el Batey, en el Prado. Ya mi abuela no habla, se le fue a hablar, se le fue todo. Y cuando mi mamá se dio cuenta de esa bala, mi mamá dio como una bala. Se le revolteó la barriga. Cuando yo llamo al tío mío, mira, me pasó el tío, esto. Me dice, mi tío, tú puedes llegar hoy aquí. Y no me va el tiempo. Me dice, entonces, amanece la capital y ve temprano. Y lo hizo y yo le creía a la brujería. Todavía con tú y todo eso, tú estabas medio análogo. Tienes tu altarcito, pero era de prender. De prender mi cosa para mí, manito. Después de eso, tengo mi mesa. Tengo una mesa que aquí, que eso era una cocina. Que aquí mi mamá tenía la cocina. Y yo, doña, mira, yo creo ese cuarto. Y te voy a explicar. Vamos a llegar ahí. Cuando llego ahí, sí, manito. Cuando llego allá, manito, me quito los zapatos y voy entrando en el de Mambué. Y cuando voy a entrar en un hoyo. Te tapo, manito, cuando te tapo el romo y voy a echar romo y le voy a echar vino. Una brisa así. La mata así. Y un aguacero. Y donde yo estoy, manito, no me estoy mojando. Pero ¿cómo así? Espérate, pero destapado. No llovía. Está lloviendo, pues no me estoy mojando. Anda el día. Mírame, una brisa así. Un aguacero así. Y no me mojé. Y hay un hoyo, manito. Cuando yo llegué en el hoyo, estoy echando romo y echando vino. Pies al tíjaro salieron en el hoyo. Ya, mira cómo se me dice. Salió el pie de galtijero en el hoyo así. Y mira a mí bebiendo. Tú sabes que salgan una vaina así. Una galtijero, hermanito, que parece un cocodrilo de esos grandes. Sí. Están saliendo del hoyo. Y están haciendo así, cosa buena. Bebiendo. Bebiendo. Ahí yo me monté. ¿Por primera vez? Por primera vez me monté. Y ahí me hicieron una vaina así. Después se fue el misterio. ¿Qué espíritu te subió? Lecifer. Ahí me subió Lecifer. Lecifer dijo que él va a trabajar conmigo. Después que Lecifer subió en mi cabeza. Se fue Lecifer, entró Fedai. Fedai dice, no, que ese muchacho yo lo tengo de chamaquito en la barriga de su mamá, no puede cogérmelo. Un lío el día, hermanito. Mírame un lío. Ay, mi un lío. Madre. Bro, antes que tú aclares, sigamos en la misma historia, no te olvides de lo que tú me estás diciendo. Tú me decías que Lecifer y Lucifer no sí, es lo mismo. No es lo mismo porque pero, exactamente... Porque, ¿cuál es la diferencia para que la gente pueda entender que tú no es con Lucifer, no, es con Lecifer? Sí, ¿cuál es la diferencia? Después mi prigue vino un hombre aquí, me dijo, mira, tú estabas con el mismo día, yo tengo un trabajo, y él, no, manito. Hay Lucifer, Lecifer es un santo. Lecifer es un santo. Que mucha gente lo han visto. El que sabe, el que tiene conocimiento de verdad de brujería y sabe de eso, porque hay servidores del misterio y hay brujos. Sí. Lecifer ahora mismo tú lo puedes ver. Mitad de gente, mitad de cuerpo. ¿Qué tipo de sincretismo? ¿Qué cuadro sincretiza Lecifer? ¿Tiene? No, manito. No ahí. Tiene. Como me dicen que su ropa es mitad, un lado negro, un lado rojo. Ok, ok. Y yo vi ese cuadro, manito, me gustó, lo compré. Dijiste, ese es el hombre. Es el hombre mío. Oye, no hay imagen de él. Ok. No hay imagen de él. Me gustó la imagen, lo traje. Chacho, cuando yo vine aquí con ese cuadro, me se volvió loco aquí adentro. Le gustó. Okay. Se volvió loco conmigo. Bro, seguimos en la historia de Haití. Tú estás en Haití, te acabaste de montar, ya tuviste la primera conexión espiritual en tu cabeza. ¿Qué pasa a partir de ahí? Y ahí
cuando yo voy, me dice, mírame, eso es tuyo, eso es tuyo. Para que la gente sepan, qué hay ahí? Son un paé. ¿Un paé? ¿Te dieron una piedra? Sí, me dieron esa piedra, me dijeron, vete. Y tú vas a trabajar. Cuando yo vengo de allá para acá, manito, estoy sentado aquí. Ya tú vienes ya a lo que se llama a trabajar para las personas. Sí, ya tú vas a ser brujo. Ya yo soy brujo. Ya tú eres brujo. Yo soy brujo, pero... ¿Y tú no vas a tener problemas con tus amistades por eso? Manito, yo empecé cuando yo llegué, estoy sentado aquí. Mi madre. Estoy sentado, mi mamá está cocinando en la cocina. Dice mi mamá, mírame, hay dos personas allá afuera, ¿sí? Y estoy en la sala. ¿Y cómo dos personas allá afuera? Dice yo, ¿y cómo dos personas allá afuera? Me dice, sí, hay dos personas allá afuera que vienen para ti. Yo saludo, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de Nagua. ¿De Nagua? De Nagua. ¿Y usted? San Cristóbal. Oh. ¿Quién lo mandó? No sé. Me hablan de ti, yo vine para acá. ¿Quién? No sé. Ay, mi madre. Manito. Yo ni sé qué yo voy a hacer. Yo ni sé cómo yo voy a agarrar la vela. Tú no sabes cómo tú vas a llevar la vela. ¿Cómo yo voy a marcar la vela? Entonces mi abuela está viva. Mi abuela es la que me dice de todo. Yo le decía a mi abuela, ¿cómo es eso? ¿Qué? ¿Cómo es? Mi abuela es cristiana, es católica. Sí. Pero nunca se ha montado. Y se sabe todo lo de mi abuelo, todo lo de mi abuela. Manito. Es que la experiencia, Y mi abuela me decía, mire, tú así, así. Manito, cuando yo la primera vez yo agarré una vela, que eso era piso y la mesa está ahí. Yo agarré la vela y agarré el pañuelo que tenía, me preparó, que todavía lo tengo. Y agarré ese señor, le eché romo y yo le dije una cosa que el hombre me dijo allá. Y él me dijo 10 o 3 veces. Lo dije 3 veces. Y ahí sentí que los moños me están creciendo, los pies, sentí como que los brazos se me viraron, como una gente que le da trombosis, ya no siento... Llegó el espíritu. Se llegó el espíritu, la gente entraron, manito. La gente tiene un vehículo de afuera, el vehículo no está apagado. Está prendido. El primer hombre que entró. Sí. Con una mujer. Una mujer en silla de ruedas. Tu primer trabajo. Mi primer trabajo. Manito, que todavía eso era piso. Y, o sea, cuando te refieres a piso, a tierra, No, tenía piso, su normal, que era una habitación. Ok. Que tenía su piso bien, una casa bien, una vaina. Sí, bien. Sí. Y yo lo que tenía una mesa ahí. Y con esa piedra, manito, yo empecé. Con esa piedra, yo empecé. Y otra que está ahí adentro. Hay una piedra aquí adentro. Ahí adentro. Y adentro. Esa piedra. Esa piedra grande. ¿Qué está aquí? Esa grande. ¿Tú la enterraste ahí? Sí. Ok. Es grande, manito. Ok. Tú ves todo eso ahí. Con un hoyo grande. Y está. Y cuando, manito, yo empecé, el hombre está sentado ahí. Y dice el misterio. Yo no te puedo. No soy yo, porque yo estoy diciendo lo que me están diciendo. Después de sí. Después. Sí. Después que se fue el misterio. Dice mi mamá, me dice. No, que el hombre. Mi mamá, nadie sabía que el hombre andaba con la gente enferma. La mujer entró, ¿verdad? La mujer entró en silla de ruedas. La mujer ni hablaba. ¿Sí? Y el Dios le mira esto así. ¿Tú estás preparado? Sí. Ah, me tieto. El hombre se mandó fue a comprar toda la vaina. Y se me trabó la vieja. Mierda. A mí se me trabó la vieja, se fue. Cuando la vieja volvió, como a los 22 días, manito. Cuando la vieja volvió a los 22 días, la mujer vino con dos chivos. Trajo velones, me trajo arroz, me trajo pescado, me trajo de todo. La mujer hizo una compra. Ay, mi madre. Todavía no. No están dando. Ella se para y da un pasito. Pero para como ella vino, está mejor. Y la mujer no estaba. Algo por su parte. Oye, manito. Se paró eso. Y ahí el viejo hizo otra cosa. Cuando la mujer volvió, manito, volvió ella manejando. ¿Volvió ella manejando? Ella manejando con su familia. Manito, después que esa mujer se fue, volvió, yo agarré un pico. La emoción tan grande, manito. Yo cogí un pico y empecé a romper esto aquí. A romper, manito. Empecé a romper. Y dijiste, ya yo voy ya, a... Ya, no, ya yo soy... Yo después de Dios, ya. Dijiste, ya yo voy a bregar con mi vaina. Y hay mucha gente que dice, hoy di que Darío brujo. Pero señor, yo tengo que ver. Venían a sondearte.
¡Qué mentira! ¡Que Darío no es brujo! Manito, ya yo rompí esto. Sí. Cuando yo lo rompí, manito. Ahí se te dice que mil pesos. ¿Qué te trajo la mujer? La mujer. Y Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con su cuarto ahora? Manito, yo no sé lo que yo voy a hacer con los cuartos. Madre mía. Y yo sin saber, manito, yo cogí el dinero. Fui, compré un pantalón, compré un poloche, compré tenis, tú sabes. Me cambié. Me fui para el Badén, Malte Bachata. ¿Qué es lo que el Badén? ¿Una discoteca? Una vaina y un bar. Que los martes se pone bueno. Un Malte. Avanzarle. ¿Ya tú te olvidaste de trabajar? Uh-huh. Se me olvidó, manito. La mujer trajo un whisky. En ese tiempo se bebía whisky más. Y un vino. Mi mamá cogió el vino. Botó. Se dio un traguito. Mi mamá pasó la noche entera de la habitación al baño. Yo pasé la noche entera vomitando. ¡Wow! Y ahí yo cogí una vela. Mi mamá cogió una vela. Dijo, un par con él, el chamaquito inocente, él no sabía. Él está empezando ahora, se alocó. Sí. Manito, cuando pasó eso, yo fui para Haití, allí en Haití. Fui. Llegué, manito, ya, yo llegué abierto, manito, como un gallo de calidad. Haití, me fui para Haití, llegué abierto. Ya tú estás filmado. Yo te he filmado. Ya es un grande liga que llegó ahí. Yo fui allá nada más con tres trabajos, uno de 77, uno de 21 y uno de 13 mil pesos. Fui a Haití. ¿En ese tiempo? Sí, en ese tiempo. Con lo que tú compras una vaca aquí, allá tú vas a comprar una cabeza de vaca con las cuatro patas. O sea, en ese tiempo. O sea, que las cosas son más caras, siempre han sido más caras ya. Siempre ha sido más cara, manito. Cuando tú vas a un mercado y dices, dame esas cuatro patas y esa vaca, ya la gente sabe que eso no es para comer, para tú hacer brujería. Te lo venden más caro. Más caro. Con lo que tú vas a comprar, en ese tiempo, con lo que hasta ahora, con lo que tú vas a comprar una cabeza de vaca, con lo que tú vas a comprar una vaca aquí, allá tú compras las cuatro patas y una cabeza. De lo caro, manito. ¿En serio, mano? Sí. Y de ahí, manito, yo fui, compré la vaina, sí. Yo te dije que yo tengo que darle comida a Dantí. A los Dantí. Sí, señores, para que las personas que no saben lo que es Dantí, son las personas antiguas, los viejos. Eso, a eso se le dice Dantí. Sí, a eso se le dice Dantí. Porque hay que explicarle a las personas. Sí. Esos son los Dantí. Cuando tú oyes que un haitiano o alguien dice, no, un barba y más es Dantí. Le voy a dar comida a los Dantí. Él se está refiriendo a los ancestros. Los familiares tuyos que eran brujos y se murieron. Que se murieron. Y quedaron. Y como. Ok, le preparaste la comida a los Dantí. Sí, cuando le prepararon la comida a los Dantí y estamos ahí cantando, Dantí no quiere subir. Se monta una viejita. Dice, ¿por qué tú estás haciendo eso y no hiciste esto? Magia les enseño. Ay, mi madre. Explícale la, tradúcelo. La comida de los ancianos. Y yo, ¿qué lo es? Y yo, pues, no sé todavía. Y yo, ¿qué es? Y dice mi mamá, no, ahí sí es verdad. Yo tenía que coger una uyama, una tallota, un chin de repollo, picarlo, cogerlo a gelbe. Un disparate. Un disparate, manito. Que yo no sabía nada de eso. Y majarlo, prepararlo ahí, dejarlo ahí. Un chin de carne de vaca, un chin de carne de pollo, un chin de... Esa hoja, ¿cómo le dicen esa hoja en haitiano, manito? Ok, no. Esa hoja que le da mucha sangre a la persona. Diana, a mí se me olvidó. Yo sé que es, que tan de quiere esa hoja. Sí, lampañé. Lampañé. Tenía que hacer una vaina. Cuando yo lo hice, manito, ¿verdad? Manito, mírame, ahí subió. Ahí subió todo el misterio. Cuando subió el otro. Y ahí, mire, cuando subió. Me prepararon bien todo el que venía, me decía una palabra, me decía, a esto, cuando tú llegas a tu sitio, a esto. El otro ajá, se montaba, me decía, pues yo nunca me monté allá, yo fui nunca, a hacer mi cosa, pues yo nunca sí, me monté. No te se montaba. Montaba los viejitos, sí. Los familiares de nosotros. Sí. Y los tíos míos, me decían, cuando tú llegas allá a esto, cuando tú llegas, y ¿dónde yo voy a tener cabeza para hacer todo eso, mi bro? Y ahí empecé, todo lo que me decían, yo voy guardando, voy escribiendo una libreta. Y cuando llegué aquí, manito, coño, entrando yo aquí en el patio, pa, me monto. ¿Te montaste? Sí. Cuando me monto, a todo eso ya estoy trabajando. Estoy trabajando nítido, fiel, nítido. Y estoy viendo las cosas, todas las cosas bonitas, todo ha cambiado. Ya yo no soy el mismo, ya Darío cambió. Ya Darío es otra gente, ya. Ya Darío otra gente. ¿Y te ganaste el respeto de los mucha, colegas? De muchas personas. Pues tú sabes que hay muchos colegas que, cuando digo colegas, de brujos. Sí. Tú sabes que hay muchos brujos que no aceptan te otro brujo. Y más en ese país donde yo estoy viviendo aquí. ¿Me entiendes? Okay. En ese país donde estoy viviendo aquí. Como cuando estoy aquí, manito, ya respeto a todo el mundo.
Y ahí mismo, pa, me enfermé, manito. Cuando yo me enfermé otra vez aquí, ¿sabes? Yo gastando dinero. ¿Te enfermaste de nuevo? Sí, me enfermé. ¿De qué, manito? Me echaron una vaina atrás. Anda el diablo. Cuando me enfermé, manito, y estoy normal. Pues yo, estoy normal, pero no estoy bien. Y yo cogí también dinero desde el ministerio, ¿sabes? Cuando llegan la chama, se por primera vez. ¿Te comiste pila de chama? ¡Ush! Y después mi mamá no aguantó. Fue allá arriba de Emilio. Y le dijo, oye, tengo un problema, se hace así. Espérate, ¿dónde quién? Emilio. ¿Aquí? Sí, allá abajo. Emilio Bosú. Sí. Ahí es que entra Emilio Bosú a tu vida. A mi vida. Pero yo estoy pensando, un aclarando. Sí, que mi papá. Quiero aclarar eso, señores. Saludos a mi hermano y amigo Emilio Bosú. Yo pensé que Emilio era tu papá. No, no sé. Es que siempre estábamos juntos, para arriba y para abajo. Ok, estábamos. Está usando el término pasado. Bueno, ok. ¿Tu mamá llega donde Emilio? Sí, y hace una consulta. Cuando hace la consulta con ella y dice, ah, sí, ¿dónde está el muchacho? Allá en la casa. Tráemelo. Bueno, trajo, me dijo, tú hiciste esto, el misterio. Sí. Tú hiciste esto así. Se puede tú lo hiciste. Llegó la para. Me dijo, ¿por qué tú hiciste eso? Ya no, yo no sabía. Y después le dije a mi mamá, si no se mueven con él, lo van a perder. Diablo. Así, mi hermanito. Cuando llamó a Haití, hacen una salida también. Lo mismo que me dijo, lo mismo salió allá. Se movió conmigo, mi rey. A las 12 de la noche fue conmigo para el monte. Me hizo un remedio. ¿Es quién? Emilio. Oh, ¿Emilio se fue de aquí para Haití contigo? No, aquí mismo. Ok, ok. Fuimos para un sitio. ¿Te preparó? Me hizo un hoyo. Me enterraron vivo. A las 12 de la noche fueron a sacarme. Y ahí está Darío otra vez. Pregunta que te hago, Darío. En ese momento de esa persona que te echaron cosas, está bien cuando tú eras niño. Tú sabes que, te digo que, dicen que la bruja no se come dicen que la bruja no se come los brujos, pero cuando se juntan 7 brujas, se pueden comer el mejor brujo que existe en la vida. Que existe. Una sola bruja no te hace daño. Ok. Si tú tienes encima. Pero se juntan 7. O sea que, ya hablando claro así, los brujos que, quien te hacía daño fueron una asociación de brujas. ¿De brujos? De brujo fue. Mi hermanito ahí todos los días se recogía. Todos los días yo recogía vaina cuando yo vine con ella a trabajar. Yo subí ahora, cuando tú estás subiendo ahora, ¿qué va a hacer todo el mundo? Yo, cuando el chamaquito que está empezando, sí, que está subiendo caliente, sí, que está subiendo y esto. Y después le agarró y me trabajó. O sea, y Emilio vive cerca de ti, ¿verdad? Sí. Yo creo que era la casa donde yo pasé. Sí, allá abajo. Él nunca estuvo en contra de tu trabajo ni nunca. Nada. Wow. Nunca. Respeto, cariño y amor. Y siempre me daba consejos. ¿Y algo que tú quieras decirle a Emilio aquí? No, está bien, respeto para él siempre. Ok. Y después me llevó para el monte, me hizo lo que tenía que hacerme. Y ahí está Darío. Y después le dijo, come. Le dijo a mi mamá, tú ves un canso, dame el muchacho ya. Yo me hago cargo de él. Wow. Le dijo a mi mamá. Y después le dijo, mira, me pone una lista, tráeme esto, tráeme esto. Y ya yo tengo todo tipo de golpes. Yo tengo todo tipo de golpes en la mano. ¿Tú eres cansó también? Yo soy cansó también. O sea que tú puedes trabajar ya las dos maneras. Y después, luego que tú pasas. Señores, quiero aclararle algo. A veces la gente dice, pero ¿cómo él es brujo? Y él no puede hacer ese remedio. A veces es así. Yo he visto brujos saliendo. ¿Tú has visto el machete arrancándose su espalda? No. No. Y a mí siempre que me va a pasar algo, sube Ferrari. No en mi cabeza, en la cabeza de cualquier familiar mío. Y me lo dice. Entonces, cuando te lo dice, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Salí tú a hacer, tú, buscarte algo. Buscar algo que hacer, sí. Tú puedes curar a otra persona. Mira que Ferrari es el dueño de esa casa. Después de Dios, Ferrari. Después de Ferrari, le hice todo el misterio. No tengo ni que vaina con ninguno. Todos los misterios. Fegay, cada que me va a pasar algo, manito, Fegay, sube en la cabeza que sea de mi familia. Y me advierte cualquier cosa. O con Fegay. Ok, señores, volviéndole a aclarar para que ustedes sepan, los espíritus trabajan de esa manera y más cuando son espíritus de raíz. Bro, ya para resumir la historia, ya que llevamos una hora y pico escuchando. Hablando. Bro, cosas. Pregunta que te hago. Y en todos esos viajes, ¿tú llegaste a comprar algún espíritu? Sí. ¿Cómo se llama? Yo tengo dos espíritus buenos ahí. ¿Comprado? ¿Dónde están? Tengo ese señor y tengo esa señora. Ok. Vamos a mostrárselo al público. ¿Y cuáles son los nombres? ¿Se pueden decir? No. Ah, ok. No. Ok. Bueno, sí, también, mírame. ¿Tú tienes este? Sí. Yo tengo ese, la SUS. Uh-huh.
La Inglesuba César. ¿Qué tipo de trabajo hacen ellos, bro? De todo tipo de trabajo. Gracias, papá Dios. No te digo mañana, pero yo... ¿Podemos ahora... mostrar aquí, Sergio? Sí, sí. Ay, señor. Ok. Ok. Ahí, con esas dos personas hasta ahora mismo, no... Y mi papá, Lecifer. No he pasado vergüenza, no te digo mañana. Gracias a Dios, Lecifer. Yo no he pasado vergüenza con Lecifer. Ok. No te digo mañana, pero hasta ahora mismo yo no he pasado vergüenza con Lecifer. Te resuelve. De todo, manito. Gracias. Cualquier cosa que una persona... Mírame. Porque habemos brujos y habemos servidores de misterio. Sí, claro. Porque hay una gente que hoy se puede dar un prillo y se monta y ya mañana dice que es brujo. Sí. El sol sale para todos. Exacto. Y el sol salió también para mí. Ahora me toca a mí. Exactamente. Ahora el sol, Dios dijo que es mi hora. Y no te digo en otra cosa, manito, pero en enfermedades, en cosas, en... Tengo muchas personas, saluditos para mis clientes, si le están viendo también, que lo van a ver. Sí. Y saludo para el ingeniero Astro, que lo está viendo también. Tengo muchas personas y muchas clientes. Mándame le saludo al muchacho de Yuma. Carlos. Mi amigo. Saludo, porque saludo. Carlos va a ver eso y si tú no lo saludas, no hay problema. No hay problema. Porque Carlos hizo la coyuntura, sí, señor. Saludo para mi hermano Carlos Bosú. Respeto. Chamaquito bueno, fiel. Amigo del amigo. Mi rey. Y tengo muchas clientes que planchan la cama con la espalda. Ya. Tengo muchas clientes que planchan la cama, que a veces yo digo que mentira, como día yo me dicen sí, fulanito. Gracias, papá Dios. ¿Por qué? ¿Tú le pones un muerto hoy? Yo le pongo una vainita con ese señor que está ahí y esa señora que está ahí. Yo no paso vergüenza. Ok. Bro, antes de nosotros culminar y pediste tu número de contacto, tú, de parte de toda esa historia, que son historias buenas que tú nos has contado hoy de tu vida, ¿tú tienes otra historia que se te haya olvidado que tú no puedas contar? Antes de nosotros culminar. Son tantas cosas, mi bro. Cuéntanos lo que te llegue a la mente. Son tantas cosas, mi bro, que si te digo ahora no va a terminar. Cuéntame una. No me importa, ya yo estoy aquí. Mírame. Yo te estoy dedicando tiempo, yo estoy aquí. Yo tengo una mata. ¿Tú ves todo ese trabajo que están aquí? Sí. Ese trabajo que están aquí. No cuando el misterio está aquí encima de mí y lo hace. Uno tiene que sentarse, ¿no? Sí. No hay que hacerlo y ya olvidarte de eso, ¿no? Ok. Hay trabajo que se te da más que otro, rápido. Exacto. Y hay trabajo que tú lo ves en 3 días, uh-huh. Hay trabajo que tú lo ves en 7 días, hay trabajo que tú lo ves en 21 días, y así también hay trabajo que todavía es un mes no lo has visto. Tú no lo has y visto. Y tú lo ves. Entonces, si tú te desesperas, yo voy a decir una frase como dice un amigo mío, la paciencia te hace ver cada granito de una hormiga, porque si tú no tienes paciencia, tú nunca vas a contar la teta de una hormiga. Tú no la vas a contar. Entonces, yo tengo una mata, manito. Cuando yo voy a esa mata, que voy a llevar a Carlos pronto allá, Carlos Bosú, allá en Higüey, lo voy a llevar pronto para allá. ¿Dónde está esa mata? Lo tengo en la salida. Ok. Que yo voy ahí y hasta me acuesto ahí, y duermo ahí. Y ahí como que dice, yo estoy viendo a la gente hablando conmigo. ¿En serio? Pero una pregunta, y los otros brujos, porque yo para esta área hay muchos brujos, uh-huh. ¿No intervienen en lo tuyo ahí en esa mata? Un ejemplo, ¿se meten? No. Así ya ven que hay una mata de un gan, la respetan. Sí, sí. Okay. No voy a mencionar nombre de nadie. Y tengo un par de personas que han ido a ella y han visto resultados. Ok. Un gane también. Sí, brujo. Que han okay. visto, que han ido allá y han visto y lo han visto. Bueno. Saludito también especial para mi amigo y hermano Aneo. Mucho respeto para Aneo, el brujo. Y Betén. También. Betén Casofé, que su mujer es mi madrina, descansó. Ah, mucho coño, respeto. Pero tú tienes gente de alcurnia, sí, mi hermano. Mucho respeto y un saludo para la mambosa de Santo Domingo, de Pantoja, Carmen. Te quiero mucho y respeto. Ok, bro. Entonces, si yo como entrevistador, ¿tú entiendes algo que yo no te haya preguntado antes del número de contacto? Bueno, mi fiel, ¿qué te voy a decir, manito? Mírame. Porque hay personas que vienen a hacer trabajo. Sí. Y dicen, yo vengo a sonar un trabajo así, 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 así. Pero, como dicen haitianos, Santi Bokuteche. Es así. Bro, pero dame hacerte una pregunta yo a lo personal. Yo veo que tú tienes un estilo totalmente diferente. Señores, miren el altar de él. Tú dices que aquí tú enterraste la piedra. Sí. ¿Fue algo que ellos te lo exigieron? Me lo exigieron, me lo exigieron. Ya por el resto de la vida tú no puedes vender tú aquí, por más millonario que tú seas. No puedo, manito. Ok. No puedo. Esto es un punto de qué espíritu está aquí. ¿Podemos decirlo? Sí. Ahí tengo al Dantí. Ahí está a Bosú, criminal. Tengo a Mazilá y a Osay. Ok. Ahí. Yo veo que tú tienes tu punto allí también, sí, aquí. Sí. Ahí pero tengo a... ¿Podemos verlo aquí? Sí, sí. Tú le puedes... Tú. Pregunta. ¿Eso no son piedras de rayos, sí? ¿Cuál es esa? Sí. No, ese sí.
ese detalle. Ok. Ese sí. Por eso es un trabajo que el ministerio ha hecho para sentar a la persona. Una mujer o hombre, el hombre está muy calentudo, está muy suelta, el hombre quiere sentarla, amansarla, ahí está. E igual también para la mujer, quiere sentar, amarrar, sentar al hombre, ahí está. Ok. Bro, entonces, sin más preámbulo, danos tu número de contacto que la gente pueda encontrarte. 809-721-4031. Repítelo, por favor. 809-721-4031. Y el otro es... 8. Dalo bien para que después no haga bobo. Sí. 829-414-2252. Ok, son dos números de teléfono. Sí. Manito, pero prácticamente yo uso más el 809-721-4031. Bueno, bro, si no hay más nada que agregar, muchas gracias por tu tiempo. Todo lo que se puede agregar, manito. Ajá. Para las personas que están viendo y las personas que, si le interesan, después de Dios y las 21 divisiones. ¿Tú no has visto a Dios? No, ¿verdad? No. ¿Pero tú crees en Dios? Sí. Entonces, si tú no has visto a Dios y tú crees en Dios, tú tienes que creer también en la brujería. Amén. Es así. Entonces, otra cosa, si tú te pones un perfume bueno, sí. ¿Qué va a pasar? Cuando te lo pones, cuando tú sales por ahí, va a tener oloroso, va a sentir, sí. ¿No? Entonces, si te pones un perfume que no sirve, ajá. Tú vas a salir de la habitación, cuando llegas a la calle, no sirve, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Entonces, como dicen los santibocuteche. Santibocuteche. En español. Perfume caro cuesta caro. Bueno, bro, muchas gracias. Ya tú sabes, bendiciones. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Excelente historia, señores. Nos despedimos de este servidor, Darío, que trabaja con el varios. El Brujito de Villa, como me dice. El Brujito de Villa. Oye el nombre, el Brujito de Villa. Gracias por todo. Villa, bendiciones, hermano. Nos despedimos. Ya ustedes saben, señores. Ya él dio su contacto. Gracias a cada uno de los guetorianos por su sintonía, por el apoyo. Y me despido. ¡Rompe!